la mierda al niño. Clara, Ateo, me dan mi nuevo camión. ¿Qué podemos hacer? Estoy muy aburrida. ¿Quieres que juguemos? ¿A meternos en el váter? No, otra vez no, Teo. Vale, entonces, ¿quieres que dibujemos algo? No, siempre acabamos dibujando. Ya está, vamos a decirle a mamá que nos deje ir a jugar al parque. Eso es más divertido, ¿no? Sí, yo también quiero ir, quiero darle de comer a los patos del parque. Mamá, ¿podemos ir al parque a dar de comer a los patos? No, ahora... Estáis castigados sin salir un año. Oh, no, otra vez no, siempre está lloviendo. Eso es porque estamos en otoño y sois tan subnormales que luego acabáis chupando los charcos. ¡Bien! Cuando deje de llover podremos salir a jugar y podremos meternos en todos los charcos, ¡bien! Ojalá fuera verano, porque como siempre hace calor, podemos irnos a nadar y jugar fuera. Gracias por tu sabia aportación. ¡Gilipollas! ¿También se puede uno divertir dentro de casa? Sí, mamá, pero es muy aburrido visitar todos los días RedTube. ¿Por qué no pensáis en otros juegos? ¿Usad vuestra imaginación? ¿Qué clase de juegos? Estoy pensando en algo que a todos os gustará mucho hacer. ¿Qué es, mamá? Dínoslo. Ya veréis, es como limpiarse el culo pero sin papel. Sujétalo bien, Pablo. Clara está intentando atarte el delantal. Mira, he aprendido a hacer una lazada. ¿Quieres que te lo ate a ti? Ya estoy listo para la sorpresa, Clara. Sí, estás estupendo. Con ese delantal. ¡Pareces gilipollas! ¡Mi delantal tiene pies! ¿Estáis listos, niños? Aquí tenéis. ¿Qué es esto, tía? Parece como si fuese barro. Es mierda. Cariño, voy a hacer unas garras para colgarlas en la cocina, pero podéis jugar con ella. Dentro de un rato iré a comprar más. Toma. ¿Sabéis una cosa? Voy a hacer un elefante con la... ¡Mierda! Un elefante no, porque no empiezas con algo que sea más sencillo. Yo voy a hacer unas... ¡Fregona! ...muy pequeñas para que mis muñecas puedan jugar con ellas. Y yo voy a... ...crear una bomba atómica para acabar con todos vosotros. Voy a encender el horno. Ya está. Me gusta narrar las cosas que voy haciendo porque sois tan idiotas que si no os las contara jamás lo entenderíais. ¿Podemos empezar a pintarlas, mamá? No. De hecho, dar las gracias y las figuras de heces aguantan la temperatura. Pero asegúrate de que no se quemen, mamá. Ah, hijo. Tú siempre tan gilipollas. Me parece que el horno ya está bastante caliente. ¿Clara? No puedo esperar. ¿Cuánto tiempo tardarán en cocerse, tía Rita? Calculo que entre 1 y 2 siglos, así que aprovechar para limpiaros mis heces de vuestras manos. Sí, tengo las manos demasiado sucias. Yo no estoy manchado, ¿verdad? Ve a mirarte al espejo, Pablo. Tienes la cara... deforme. ¿Cómo voy a hacerlo si no tengo un espejo? ¿Eres tonta, Clara? ¡Ay, sí que lo es! Cuando las pintemos... darán un más asco. La mía la pintaré de rojo. Es mi color preferido. ¡Mira, Clara! ¿Lo ves? Parece subnormal. Igual que tú. Sí, es cierto. Se parece mucho a mí, ¿verdad? La única diferencia es que... ella aún tiene posibilidades de sacársela a eso. ¿Podemos ponerle el pelo más rizado? No, no lo creo, Clara. Voy a enseñarle el mío a mamá. ¡Mira, escarrero blanco! Mira lo que has hecho. La has roto. Será mejor que lo recojas. Siento mucho habértela roto, Pablito. Oh, no importa, Teo. Todavía me queda otra y esta es bastante mejor. Sí, está muy bien, pero ¿qué es? ¿No lo ves? Es Pac. Pero te has equivocado de color, Pablo. Pac no es rojo. Bueno, entonces será su cachorro de color. Qué bien quedan ahí en la estantería. Estoy deseando que papá vuelva de trabajar y se las cargue. Dime, Pac, ¿te gusta tu cachorro colorado? ¡Mirad, está moviendo el rabo! Teo, Clara, mirad cómo Pac quiere a su cachorro colorado. Bueno, niños, adivinad la sorpresa que tengo. Seguro que es castigarnos un año sin salir al parque. Teo, Pablo, creo que son preciosas. En cambio, la tuya da pena. Me la voy a llevar a casa para enseñársela a mi madre. ¿Te gustan? Creo que... te van a echar de casa. Esa es nuestra sorpresa, ¿y la tuya? Ah, sí, tengo buenas noticias para vosotros. Ha dejado de llover, así que... como ha dicho Teo antes, estáis castigados un año sin ir al parque. Oh. Menuda satisfacción es veros sufrir. Más o menos. Lo pasamos muy bien jugando aquí. Sí. ¿Hacer figuras con mierda? Es muy divertido. Ya lo veis, se puede pasar un buen rato incluso cuando está lloviendo. Todo depende de la imaginación. Tienes razón, mamá. Se puede pasar bien en casa, pero ir al parque también es divertido. ¿Estará el tobogán mojado, mamá? Seguramente, así que... no vas a subir. Quiero ir a subirme en los columpios. ¡Ay, yo también! Pac
también quiere ir. ¿Os parece que Teo toca bien la trompeta? Lo sabréis en el próximo episodio.